Yo soy tu madre. No. Hey guys. Che, diciembre, día triste, pero el mundo ni la gracia para por nadie, así que hay que darle el más. Hoy es el último miércoles del año, es que es el último, adiós lo loco, del año. Que me iré pedaleando y probaré una locura. ¿Cómo es andar con un peso? Es un costado. Ya, a las 3 de la tarde, no. Un cuarto de las 4 de la tarde vine para la casa porque estaba como muy mareado, estaba como con taquicardia porque anoche casi no dormí nada, así que en verdad estaba puro calentando el asiento. Estaba dormido. Nos vemos después. Ya, estamos súper ready, dormí un poquito harto en la tarde, llegaron a cuidarme, volví un poquito más de energía. Vamos a ir a la última edición de Radio Lo Loco del año 2016. Las tengo en mi poto. Me acabo de acordar de por qué no saco vlogs los jueves, porque la radio no me deja editar, pues. Voy a tener que editar mañana el almuerzo. ¿Amor, tiene la boca roja? Sí, me estoy azucando la molde. Miércoles 29 de diciembre, creo que es hora de... Oye, preguntar un árbol. Disculpen un poco la voz, estoy un poco resfriado. Y un poco. Sí. Felipe Castañón me manda saludos y hacen una pregunta súper importante: ¿Citripio o Arturito? Me gusta mucho el Citripio del Regreso del Jedi. Según que dice que no es tan un contador de historias y después termina relatando las aventuras de Luke de una forma espectacular a los Ewoks, dejando el boqui abierto. Ese Citripio me gusta. Me carga ese Citripio que anda así como, bueno, hablo 6 millones de idiomas, que aquí, que la que está después, siempre tirando el currículum encima. Y a mí no me gusta eso de nadie. Arturito es cero cháchara, muchacho. Sí, ¿quién? Arturo. Nan Rodríguez Makeup me hace una pregunta súper brígida. Se hace llamar la fan número uno de mi música y me pregunta si es que aún me identifico con mi música. El tema de la música, pucha, lo tengo medio stand-by porque... No, en verdad no lo sé. No me he sentado a pensarlo, pero sigo siendo músico. O sea, una parte de mí que yo no voy a dejar nunca. Y sigo escuchando mi disco, que pueden escucharlo en Spotify. Solamente que he perdido el hábito de agarrar la guitarra, cosa que quiero hacer más en 2017. Y sí, quiero sacar al menos un EP en 2017. Vamos. Saludos para Camila Aravena, que me vio en el mall. Y sí, Camila, grabar de esta forma es súper ridículo. Saludos a Su One, Twalix TV, OTV, a todos ustedes que han dejado comentarios. No dejen de mandar sus saludos. Aprendimos que el universo no espera por nadie. Y aunque sea fin de año, te puedes enfermar. Así que cuídate, hermano. Ahora voy a tratar de trabajar. El regalo. Ya. Ustedes pueden ver. Y... Oh. Oh. Ya, entonces, ¿para qué sirve? Es para que uno se vea... Para que la selfie salga más iluminada. Oh, y te ves muy guapa. Y solo se demora 4 meses en llegar.